Hola. Soy Juan. Juan sin miedo. Y vengo a compartir con todos vosotros cómo me enfrenté a mis miedos, cómo fui capaz de superarlos y cómo, a priori, hice algo aparentemente imposible. Llegar en bicicleta hasta el Polo Sur. Como os podréis imaginar, ahora mismo tengo muchísimo calor viniendo de la Antártida. Bien, pues desde que tengo uso de razón ando en bicicleta y soy de las personas que creo en la ilusión, en la pasión, en la lucha y en el trabajo duro. ¿Cómo surge la idea de pedalear al Polo Sur? No surge de puntazo, no es decir un sábado noche, bueno, en un mes me voy al Polo Sur y voy a intentar recorrer 1.200 kilómetros durante 46 días y con todas esas adversidades del continente más inhóspito del planeta, el continente superlativo, el más ventoso, el más frío, el más seco, el único que no ha sido capaz de habitar el ser humano. Tenía experiencia pedaleando en desiertos, en selvas, en zonas montañosas, incluso en zonas árticas. Había pedaleado en Siberia, en Escandinavia en invierno, en el Ártico canadiense, pero esto eran palabras mayores. Por eso tuve que convertirme prácticamente en un explorador polar. Me llevó 2 años y medio. Y bueno, como es un deporte minoritario, tengo que trabajar intensivamente en el extranjero, en Noruega, 5 meses al año, sin día de descanso y trabajando 14-15 horas al día. En la fotografía se ve cómo estoy vendiendo marisco y pescado ahumado en el mercado de Bergen. También tengo segundos trabajos en hoteles, en bares de copas, haciendo horas extras. Bien, la vida me puso contra la espada y la pared. Tras 2 años y medio de preparación, 3 o 4 patrocinadores que potencialmente podían entrar justo al final, como siempre, en las últimas horas, no entraron. La gente se encogió de hombros y a 10 días de coger el vuelo a la Antártida no tenía el dinero. Tuve que tomar una decisión muy determinante. Fui al banco y pedí un crédito. No valía aquello de, bueno, si no tienes dinero, déjalo para el año que viene. No. Había 2, este año además era un año histórico porque otras 2 expediciones intentaban hacer lo mismo. En Antártida tenía todo tipo de miedos. Tenía miedos físicos, las grietas, el viento, el frío extremo. Tenía miedos psicológicos, la soledad, el hambre. Tenía miedos mixtos, las alucinaciones. La clave está, ¿cómo afrontaba todos esos miedos? El enfrentarse a esos miedos implica una gestión de la incertidumbre. No sabes lo que te vas a encontrar, pero sí sabes cómo tienes que reaccionar. Es por eso que en la preparación psicológica, durante esos 2 años y medio, aparte de practicarlo in situ, de someterme a tormentas, a las peores condiciones posibles, escribí en un papel los peores escenarios que me podía encontrar. Hice una tarea muy importante de visualización. Aparte, 3 meses antes de la Antártida hice una expedición en Groenlandia con unos esquiadores noruegos y tuvimos unas condiciones pésimas. Pero al ir en grupo todo se hizo mucho más benévolo. Todo se trata de generar confianza. En la Antártida, al estar en solitario, no hay, por supuesto, ni hoteles, ni tienes... No hay comodidades, o sea, es un entorno muy incómodo. Estás en la mayor reserva de agua del planeta, pero tienes que derretir la nieve para conseguir el agua. No te puedes duchar en todos esos días. Las necesidades las tienes que hacer muy rápido. Se hace igual que las hacemos en el monte,
Pero a 30 bajo cero se tiene que hacer muy rápido para no sufrir congelaciones. Bien, ¿qué recursos utilizaba? Pues el que más me gustaba, ¿sabéis que hay miedo equilibrante y hay miedo tóxico? El miedo tóxico lo conocemos vulgarmente como el pánico, cuando nos paraliza, tenemos tanto miedo que nos paraliza y no somos capaces de hacer las cosas. Y el miedo equilibrante es aquel que desde tiempos inmemoriales nos mantiene con vida, ha mantenido con vida al ser humano. Es aquello que nos preocupa, que nos genera estrés y nos hace reaccionar. Entonces, cuando tenía situaciones muy difíciles, cuando estaba en la tienda de campaña y con esas ventiscas como las que aparecían en el vídeo, tenía que salir afuera y tenía que desmontar la tienda y estar ahí afuera 10 o 12 horas, pues utilizaba un recurso que me sirvió de mucho. Utilizaba la palabra calma. Incluso la veía, me la imaginaba dibujada en la nieve, hasta en distintas tipografías, como cuando vas cambiando en el Word o en algún programa de Office las distintas tipografías y lo vas viendo, pues hacía exactamente lo mismo. En la bicicleta, que si queréis lo podéis ver luego, tenía en inglés el lema que veis en la fotografía: me crezco ante las adversidades. Son ese tipo de cosas que te animan mucho. En esa tarea de visualización, pues me imaginé las peores condiciones posibles, pero siempre ocurren imprevistos y tienes que estar preparado para ellos. Salí desde la costa con todo lo que necesitaba para llegar al Polo Sur. Mi sueño era hacer la travesía en total autonomía. ¿Qué es esto de total autonomía? Pues bien, sabéis que en exploración, en deporte extremo, importa no solo qué haces, sino cómo lo haces. Las otras dos expediciones iban con algún tipo de ayuda. No tenía ni, en mi caso no tenía ni helicóptero siguiéndome, ni cámaras filmándome, ni depósitos de víveres por el medio, absolutamente nada. Eso implica un compromiso absoluto. Si hay ventisca, si tienes mal tiempo, si hay una tormenta, si hay niebla, con las dificultades de orientación, tienes que salir allá afuera y sacar las castañas del fuego. Bien, para que veáis el compromiso que implica todo esto, os he traído algunas cosas, gracias Norman. Veréis, este, fijaros, porque tenía que prestar muchísima atención al peso. Este era el recipiente de donde comía. Este trozo de plástico, claro, esto pesa 23 gramos. Un recipiente más o menos normal pesa el doble. Aquí comía. Comía comida deshidratada, básicamente. Os traigo una ración y os traigo además la comparativa. Esto era lo que comía y así era como lo envasaba. El envase, este envase, pesa 32 gramos. El propio recipiente. Y la bolsa de plástico pesa 3 gramos. Claro, solo en esto ya me ahorré 3 kilos, 3 kilos y medio. Eso es un lastre considerable. Al final salí con 80, 85 kilos. Y una expedición normal, considerada más o menos ligera, sale con 90, 95. Y los que no prestan tanta atención a estos detalles, salen con 110, 120 kilos. Este era mi saco de dormir. Llevaba dos sacos de dormir y que, por cierto, el otro saco me lo habían prestado. Llevé mucho material prestado por la falta de medios. Pero os lo voy a sacar para que lo veáis y veáis que no es una cosa tan fina, que no es una cosa tan gruesa. Llevaba otro saco, que nadie se me asuste, pero con este fue con el que dormí la mayoría de las noches. Iba en plan ligero total. Bien, os tengo que hacer una confesión. Pasé miedo todos los días. Os preguntaréis, pero bueno, ¿cómo pasaste miedo todos los días? Tú eres Juan sin miedo. Pues pasé miedo todos los días. Ese miedo era el que hacía que me concentrara más y el que me mantuvo con vida.
¿Qué es a lo que tenía más miedo? A perder las manos. Si se me congelaban las manos, no podía activar los sistemas de emergencia que llevaba. Por cierto, que todos los días, tenía que llamar a la base y tenía que llamar a la base, dar mi posición y decir cómo estaba. La segunda cosa que me daba más miedo era que los sistemas no funcionaran y que salieran a por mí y que no me pasara gran cosa. Por eso estaban avisados de que me daba verdadero pánico que fueran a por mí, que me tuvieran que sacar de allí no pasándome nada, con el trabajo que me había costado. Bien, este es uno de los dos teléfonos satelitales que llevaba. A veces, con 30 bajo cero y con vientos de 50-60 kilómetros por hora, las manos se te quedan frías, aunque tengas manoplas muy buenas. Hacía todo tipo de movimientos para entrar en calor, hay varios movimientos. Y en el peor de los casos llevaba unos calentadores en el bolsillo, de estos que le abre esa bolsita y tiene como una gasa que tiene calor. No podía permitir perder las manos, que se me congelaran, porque si no ya podía tener 20 de estos teléfonos a mi alrededor, ya podía tener la Armada de los Estados Unidos lista para ir a buscarme, que nadie iba a poder... nadie iba a poder ir a recogerme a tiempo porque no iba a poder pedir ayuda. Ese era mi mayor miedo. Otro de los momentos críticos era la tienda de campaña, cuando la montaba y la desmontaba. Lo primero de todo, con estos vientos, el primer peligro es que se saliera volando. Por eso la tenía atada siempre al trineo. Y luego, sobre todo cuando la desmontaba, con la pala, que está afiladísima, había un serio peligro de que la rasgara. Si rasgaba la tienda, se acabó la expedición, incluso mi vida. Entonces es cuando cometemos esos errores, es cuando estamos más cansados, más bajos de reflejos. Por eso mientras más cansado estaba, más concentrado intentaba estar. La pala está tan afilada también porque en el caso de que rompiera la tienda o se volara o sucediera algo, tenía que hacer un iglú mientras iban a buscarme. Por eso está tan afilada, para cortar el hielo, fabricar bloques y poder hacer un iglú. Bien. Uno de los sentimientos más peligrosos es esa frustración. Las cosas no salen como tenemos previsto. Tenemos que ser flexibles, tenemos que adaptarnos. Las condiciones fueron malísimas, había muchísima nieve. La niebla me impedía navegar en buenas condiciones y claro, te vas retrasando medio kilómetro por hora menos, eso implica que al día andas 5 o 6 kilómetros menos y no avanzas o que tienes que avanzar. Ocurren otros problemas también, como se te rompen los pantalones a mitad de la expedición. Claro, esto suena hasta simpático aquí, además con el calor que hace aquí. Suena hasta simpático, pero una de las partes del cuerpo en las que hay mayor probabilidad de sufrir congelaciones son en las piernas. Entonces, con agujeros en los pantalones, la probabilidad de sufrirlas es altísima. Con lo cual, claro, tienes que estar preparado para esto y es algo que me alarmó muchísimo. Tuve que coserlo, por supuesto, como hay tanta fricción, pues no nada aguantaba. Probé con cinta americana y al final lo que mejor funcionó fue pegamento y cinta americana, una mezcla un poco de todo. Pero era algo realmente peligroso. Me entró mucho temor por estos problemas. Y luego, como las condiciones eran tan malas, al final, claro, te vas retrasando y vale, pues estaba normalmente hacía 10 o 12 horas de actividad, pero cuando ves que llevas retraso, subes el nivel. 14, 15 horas al día, al final tenía que hacer esas horas de actividad y dormía unas 4 horas solo. Por eso, los 4 últimos días me quedé sin comida prácticamente. Entonces tuve que hacer esta pócima que vemos en la fotografía.
es una especie de chocolate caliente y le añadía aceite para que de paso que me hidrataba me diera las suficientes calorías. Me quedaba algún fruto seco revenido, pero obviamente tu rendimiento va bajando por el cansancio acumulado. Fijaros, mes y medio de expedición con tantas horas de actividad. Y cuando te quedas sin comida, pegas un bajón. Fue un momento muy crítico. Incluso hubo a 3 días del final, fue el peor día de todos. Sufrí alucinaciones. Y claro, me daba cuenta que eran alucinaciones. Y bueno, la primera vez, pues, uy, ¿qué estoy viendo? Son alucinaciones. Pero cuando llevas 5 y 6 horas de alucinaciones, te asustas mucho. Y estaba muy, muy débil. Estaba muy débil. Tan débil que tenía miedo si no iba a poder ser capaz de montar la tienda. En esos momentos, ¿te acuerdas? Tienes que ser extremadamente optimista, ¿vale? Sobre todo en solitario, porque no tienes lo que yo llamo el factor colega. No tienes a nadie que te diga, venga tío, tranquilo que mañana salimos de aquí. O, venga, métete en el saco, estás cansado, estás hecho polvo, me pongo yo con la nieve. No, no solo pedalear. Pedalear es el 50% de la expedición. Tienes que sobrevivir y tienes que hacer un montón de cosas y al final la rutina te atrapa. Pues bien, pensaba en toda la gente que me estaba apoyando desde aquí, pensaba en todo lo que luché, trataba de quitar los pensamientos negativos y atraer los positivos. Trataba por todos los medios de ser resiliente. Y en la base, cuando los llamaba y cuando decía, no me queda comida, estoy muy débil, pues ellos insistían, oye, que te mandamos comida, que no. Tenía que intentar por todos los medios hacer realidad mi sueño de llegar al Polo Sur en bicicleta y sin ningún tipo de ayuda externa. Una cosa que me motivaba mucho también y la he traído es la idea de ondear las banderas de España y de Asturias en el Polo y descanciar sidra, que os he traído la botella de sidra que escancié en el Polo Sur. Era algo que me motivaba sobremanera. Este es el gran momento. No lo puedo describir de manera muy exacta, pero sí os digo que me acordé de todos esos momentos en los que no podía más y continué adelante. El otro día en una conferencia me preguntaron que si estaba preparado para morir, que si me había preparado para morir. No, no me había preparado para morir. Me había preparado para un montón de adversidades. Pero no fui a Antártida para estar más cerca de la muerte. Fui a Antártida para estar más cerca de la vida. De eso se trata. Por eso, os animo a que luchéis por vuestros sueños. A mí muchas veces me dijeron que iba a ser imposible. Y más siendo español. Vamos, olvídate. Si hubiera sido noruego que lo hubiera llevado en la sangre, si hubiera sido británico, como los grandes exploradores de antaño. Pero heredé ese espíritu y lo traté de convertir. O sea, uno de mis lemas era espíritu noruego como Amundsen, como Nansen y pasión española. Me dijeron muchas veces que no lo iba a conseguir, pero persistí. Por eso, os animo a que, bueno, la gente que no es capaz de cumplir sus sueños o de que no lucha por ellos, mejor dicho, suele decirle a los demás que no va a poder cumplir los suyos. Por eso, si de verdad creéis en algo, nunca, nunca, nunca permitáis que os digan que es imposible si de verdad creéis en ello. Muchas gracias.